Está mira, grabando. ¡Prevenidos! Está ¡silencio, plato! Ay, venga, Bea, ¿por qué escolliste la carreira? Eu realmente, cando escollí a carreira, estaba en Portugal e non entendo moi ben por que foi. Yo realmente iba a hacer periodismo, pero logo dije, igual a mí las cámaras non se me dan moi ben, entonces preferí... Por eso cojo una cámara. Delante de la cámara. Claro, vale, delante de la cámara. Claro, mejor de atrás. A lo mejor comunicación audiovisual, que igual nos tira más opciones. Yo voy a contar la historia real. Estaba eso, como ya dije antes, en las fiestas de la Estrada, y una persona de mi clase que no me caía muy bien me dijo: ¡oh, qué guay! ¡Vamos a ir juntos a periodismo! Entonces dije: comunicación de piso. Bueno, yo realmente porque quería trabajar en la televisión o algo así, siempre me gustó, no tanto en el cine. Yo acogí porque iba a estudiar ingeniería química, pero vi una asignatura que se llama Cinema de Autor y dije: eso de modernos. Y me metí en eso. Y Úrsula hizo la carrera porque era la única facultad en la que podía ser elegida estilosa. Más estilosa. Sí. Está aquí, la hice para fardar. Para poder dar rienda suelta a mi pasión cinematográfica como creador, con mi profundidad. Hazle un zoom, por favor. Sí, sí. Desde en música melancólica. Demostrar mis facetas artísticas al respecto y como analista de cine y aprender todo sobre el cine y visual y la narrativa en general. Yo quería venir a Santiago. Claro, yo es que era la base, quería venir a Santiago. Otra cosa, yo le dije a mi madre: mamá, ¿puedo estudiar en Santiago y vivir en Santiago o me busco una carrera más lejos? No, mi madre fue buena y me dijo: pues yo no sabía ni de Santiago. Puedes estudiar lo que quieras. No sabía si me convencía Santiago. O sea, sabía que existía Santiago, que una vez y rompí, me echaron de la catedral y rompí un monitor. Mi única visita a Santiago fue esa. Vale, a pesar de que seguramente de la explicación más sosa y más convencional de todo este sofá, diré que yo cogí esta carrera por justo por el cine, por la creación, por la narración y... Y mi padre sacó de internet y me dijo: mira, hay una carrera que se llama comunicación audiovisual. Y yo dije: ah, venga, pues mira. Aparte de gustarme, pensé que tenía salidas y dije: bueno, pues, pues vamos a coger esto. Todos querían que fuera médica y dije: no. Medicadora. Medicina, también me lo decían a mí, yo mato a alguien. A mí no me doy una nota para medicina. Estaba entre telecomunicaciones y medicina. Medicina quedó descartada porque la sangre me da un poquito de asquito. Sí, la verdad es que aquí hay mucho médico frustrado. Que saibades, que una persona cuento como pertinente que no se haya un plan. Eso. Por favor, sácala. Bravo, ¿veis? Bravo. ¿Para qué encargar sin que se vea esa pértiga? Si todo el mundo sabe que hay una pértiga. Señoras y señores, alumnos, alumnas, madriña, padriño, profesores, pais, familias, amigos, veciños, Pereira e os que veñen só polos pinchos, con todos vostedes as nosas espectaculares presentadoras, Úrsula Rei e Verónica Cambón.